Hola, hola, mi gente de Onda Beta, ¿cómo están? Pues hoy es lunes, ya el lunes 7 de noviembre, ya iniciando semanita con toda la actitud y por supuesto así con las nuevas entrevistas que tenemos para ustedes. Hoy nos adelantamos varios días, ¿sí? Porque no podemos perder la oportunidad de tener en entrevista un evento que va a ser único, un evento en donde va a ser en el puro corazón de la Ciudad de México y ese es el Zócalo de la ciudad. Va a ser una obra de teatro en donde nos va a llevar baile, escenografía, nos va a llevar poesía y por supuesto la buena obra de teatro, Primer Sueño. Esta obra de teatro va dirigida desde Sor Juana Inés de la Cruz. Poesía que hace referente a esos grandes sueños y esa gran manera de querer perseguir cada uno de esos pequeños detalles. Y parte de la dirección escénica, por supuesto, va a estar Francisco, que ahorita ya está a punto de enlazarse con nosotros para tener esta buena entrevista. Ya no va a tardar absolutamente nada. Completamente en vivo a las 9:03, iniciando semanita, muchachos. Ya con toda la aptitud, ya estamos iniciando la segunda semana del mes de noviembre. Ay, qué rápido se está yendo el año, ¿no creen? Muy, muy, muy rápido que se está yendo. Así que ahorita estamos en espera de poder tener el enlace directamente con la dirección escénica de Francisco, que nos va a platicar más a fondo sobre esta buena obra de teatro que va a ver. Ah, saluditos, saluditos, dicen por acá. Muchísimas gracias. Sí, también pueden dejar sus comentarios, si eso no tengan ni la menor duda. Dejen sus comentarios, sugerencias, quejas, de todo un poco. De hecho, pues ya el día de ayer se dio cierre con las fiestas de octubre, con la celebración de los 200 años de libertad y soberanía de la ciudad de Jalisco. Ay, 38 días de mucha actividad, muchachos, sí, muchísima actividad. Por eso habíamos recorrido las entrevistas para los sábados, porque se puso buenísimo, hubo de todo un poco. La verdad es de regional, desde obras de teatro, bueno, referidas con el stand-up, porque muchos me preguntaron eso, y sí, fue stand-up, también estuvo el pop, el reggaetón, sí, hubo de todo un poquito, pero a ver, ya estamos aquí enlazándonos, a ver, una muy buena obra. Una muy buena obra, a ver, vamos enlazándonos. Ahí está. Hola, hola, Frank. Hola, buenas noches. Hola, Buenas muy buenas noches. noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Ay, no, más para acá. Sí. Bien, muy bien. Buenas noches. Felices aquí. Buenas. No, al contrario, la verdad estamos muy agradecidos que contemplen a Onda Beta para estas buenas difusión de buenos eventos. La verdad, van a romperla. A ver, platíquenos de ese gran monstruo que se va a hacer en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz desde el corazón de la Ciudad de México. Platíquenos un poco porque va a haber música, folclore, buena escenografía y, por supuesto, la gran poesía de esta musa. Platíquenos un poquito de Primera Sueña, por favor. Empieza maestro con el proyecto en general. Bueno, vamos a presentar Primer Sueño como inicio para conmemorar la celebración de la fundación de la Ciudad de México. La Ciudad de México cumple 700 años en el 2025 y este año iniciamos con Primer Sueño, que es un texto que hemos trabajado ya durante 3 años y Y medio, medio. 3 años y medio, y qué mejor con Sor Juana, que es un personaje universal, traer su obra universal, que es su máxima obra, Primero Sueño, y retomar a Sor Juana en los espacios que ella habitó en el siglo XVII. Hace rato mencionábamos que Sor Juana estuvo en el Palacio Virreinal, porque ahí se representaba su teatro, en la catedral se le pedían villancicos para Navidad y se representaban, se cantaba su música. Escribía en la Ciudad de México, cuando entraban los virreyes, se ponían arcos triunfales con los poemas de Sor Juana. Entonces, Sor Juana es parte importante de la ciudad y del centro histórico. Y que vuelva Sor Juana con su voz
habitar otra vez el centro, nos parece muy importante para que esta ciudad conmemore y celebre 700 años de su fundación. Sí, la verdad que van a ser espacio un espectáculo único. Es una muy buena manera de rendir, por supuesto, homenaje a la Ciudad de México, festejar ya esa parte que no se pierda de cultura, ¿no? Entre que la poesía, porque sí, van a unificar bastantes cosas, desde la dirección escenográfica, desde el folclore, la buena poesía. Pero a ver, yo sé que Sor Juana Inés de la Cruz es parte de nuestra literatura, parte de una buena enseñanza, de decir, pues, cómo somos las mujeres también de aguerridas, ¿no? Y cómo también podemos dejar esa huella. Pero ¿por qué decir Sor Juana Inés de la Cruz es la indicada para empezar con los festejos de la Ciudad de México? ¿Por qué? Pues porque es una voz universal. Yo creo que ese es lo principal. Sor Juana está dentro de las, en este caso es una poetisa que ha sido, pues al menos del siglo XVII, la más brillante. Sí, claro. Y hablando sí. Universalmente, no solamente de habla castellana, estamos hablando de universalmente. Entonces, ese es el principal motivo. Ahora, que ella sea una mujer que habitó el centro capitalino, ¿no? También es importantísimo decirlo. Un poquito ahorita que decía Francisco, lo de en Palacio Virreinal, bueno, ahora Palacio Nacional, se representaban sus obras de teatro, y es esto que mencionó, está muy presente, por ejemplo, Diego Rivera, o sea, hay muchos autores, muchos artistas que todos los mexicanos conocemos y decimos, claro, son parte de la ciudad y lo puedo contemplar aquí y lo puedo contemplar allá. Pues bueno, Sor Juana también es parte y a veces la gente piensa que está lejana y no, al contrario, como habitó estos espacios, seguramente nos jalará las orejas si no le gusta esto que vamos a hacer, este atrevimiento que vamos a tener. La realidad es que el 12 de noviembre a las 6 de la tarde vamos a tener la oportunidad de llevar al Zócalo Capitalino esta puesta en escena o esta escenificación del poema Primero Sueño, que es el poema más importante, el único poema que ella escribe por gusto propio, no por alguna petición que le haya hecho alguien. Así que lo vamos a poder escuchar, pero además lo vamos a poder sentir, porque gracias a la Compañía Nacional de Danza Folclórica, el mexicano creo que está muy acostumbrado, afortunadamente, a sentir la música y que vibre, ¿no? Porque vibra el corazón. Y esta traducción que estamos haciendo con la colaboración de cantantes, bailarines, actores y también con el público, porque el público también va a ser parte de esta celebración, los estamos convocando para que lleguen con una luz, puede ser una luz LED, la luz de su teléfono celular, para que sean parte de esta de este mapa estelar de conocimiento que sugiere, o bueno, más bien que habita Sor Juana en este texto, en este poema de Primero Sueño. La verdad que va a ser un evento único, están haciendo una representación muy, pero muy grande, la verdad, 40, parte de la música, 40 personas dentro, el baile folclor, pero mencionan que fue una capacitación, bueno, mejor dicho, una preparación, no capacitación, preparación de 3 años. ¿Cómo ha sido, o cómo
contemplan que vaya a ser este evento, porque sí, entre folclore, música, la parte de la escenografía, la parte de la obra, ¿cómo se va a llevar a cabo para que la gente pues llegue y qué va a ser primero folclore o van a unificar una y otra? ¿Cómo va a ser la organización, mejor dicho, del evento? Bueno, primero, la escenografía está dada en el centro. La escenografía es el mismo centro histórico, que es un escenario del siglo XVII, un escenario que representa cada uno de los de las instituciones que todavía gobiernan este país: el poder de la iglesia, el poder del estado, del rey, que es ahora el presidente, el poder de la ciudad, que es el ayuntamiento, y el poder de los comerciantes, que son los arcos. Entonces, estos edificios de suma belleza son igual de bellos que el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un discurso poético que corresponde a la Plaza Mayor. Entonces, cae y cabe en este espacio este poema. Ahora, la música que hemos elegido junto con el maestro Leonardo Villegas busca ser incidental y darle este carácter de que la gente los lleve junto con el poema y el canto a otros espacios intelectuales. Igual con la danza de la Compañía Nacional de Danza Folclórica, también que les evoque qué está pasando en el cerebro de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esto se desarrollará en una procesión que inicia en la calle de Madero y el Zócalo, para darle la vuelta a la plancha del Zócalo, para desembocar en un escenario e ir diciendo el poema con todas estas imágenes que se van a construir junto con el público y junto con los espacios por los que vamos a ir caminando. Ahora hay que decir algo importantísimo, que es parte de nuestra ciudad. El tomar la calle culturalmente es parte de nuestra identidad desde el siglo XVI, desde que la ciudad se fusiona, la ciudad prehispánica con la ciudad de Hernán Cortés, y nace esta nueva cultura. Bueno, las procesiones, las caminatas, la vida se hacía en la época novohispana en la ciudad, en la calle, en la vía pública. Por eso el desfile de James Bond, yo lo menciono así, tiene tantísimo éxito, ¿no? Y James Bond vinieron ellos a James Bond vino a decirnos, bueno, lo que somos los mexicanos, pues eso tiene tanto éxito. Es lo mismo, o sea, tomar la calle, la vía pública, es parte natural del mexicano, del novohispano, en los espacios públicos. Entonces, creo que va a estar enmarcado el poema con toda esta vida, con todo este cúmulo de ruidos, porque escuchar de pronto el poema de Sor Juana y el merolico, o escuchar la campana de la catedral, o todo lo que acontece, eso le va a dar una sensación, una percepción viva al poema. Ay, claro, es que de por sí cada rincón de la Ciudad de México, hasta desde que vamos caminando hasta las partes altas de los edificios, siempre tienen una parte que nos llena de esa historia y nos enriquece a decir que somos mexicanos, ¿no? Y ahora ustedes complementando todo esto, la verdad, van a hacer magia. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente que sabe que en el Zócalo el día 12 tiene que estar ahí y tiene que ser parte de esta cultura, de enriquecer nuestra historia y celebrar, por supuesto, la Ciudad de México? Pues, ¿cómo va a ser? No lo sabemos. Esperemos que llegue muchísima gente. Afortunadamente se han unido a esta voz medios como ustedes que se han interesado en lo que estamos, en nuestro trabajo, en la convocatoria que estamos lanzando. Entonces creo que labor de muchos, porque sí tenemos muchos cómplices, afortunadamente. Y nada, creo que se trata de disfrutar, así como se han disfrutado conciertos en la plancha del Zócalo. Creemos que nosotros también podemos ser una opción más para el público. ¿Por qué? Porque la investigación que llevamos y la pasión y el trabajo que lleva todo este equipo es, pues eso, es una labor de amor
a Sor Juana, pero amor también a nuestro país, amor de llevar al público un contenido universal, pero además un contenido que les va a aportar al público, al menos al oído, una belleza del castellano que van a disfrutar, yo lo estoy segura. Puede ser que no entiendan totalmente lo que se está diciendo, pero sí lo van a sentir, y ese es el objetivo de que tanta gente, cantantes y bailarines y actores se unan para hacer esta traducción de sensación al público. Sí, así va a ser, van a sentirlo, y esto va a ser la pauta, como igual como se hizo la inauguración del desfile de Día de Muertos, ¿no? Que ya se quedó como tradición referida a la película, tal cual, ahora también esto va a ser referente, va a conmocionar tanto que de aquí en adelante, año con año, van a seguir haciendo este tipo de eventos, porque sí, está... El Zócalo lo tienen más como parte fuerte, llamémoslo así, como esa parte musical, ¿no? De traer artistas fuertes, grandes. Sí, el Zócalo se llena, se siente la energía de los mexicanos, pero ahora a plasmarlo en hacer varias maneras de difusión artística va a convocar a mucha gente, y así va a ser. Pero ahora en sus facetas ya... personales, ¿cuál creen que ha sido el mayor reto de hacer ello? Porque sí, están preparados en cuestión de historia, saben realmente qué es lo que van a posicionar, saben quiénes van a estar, pero en lo personal, ¿cuál es el reto más grande que ustedes han dicho, de esta es mi pauta y por eso lo quiero hacer y va a ser la celebración de año con año? A ver, ¿no, tú? Pero, es que está buena la pregunta. El reto mayor es, para mí, es traer la voz de Sor Juana otra vez al Zócalo, de traer todo este bagaje de conocimiento, de saber, de lo que somos como pueblo, como gente que nació en esta tierra, y Sor Juana es un reflejo de eso que está en nuestros genes, que está en nuestra sangre. Y eso creo que es un reto, que la gente, que las personas que asistan puedan preguntarse, puedan provocar, tratar de disfrutar, entender el poema y que les siembre esa duda. ¿Qué dice esto? O querer entenderlo, que les despierte la curiosidad. Porque Sor Juana es un personaje de una curiosidad enorme, de una ambición de tener curiosidad gigantesca, no la ambición de las riquezas, sino la ambición de las bellezas, ¿no? Esto es lo que tiene Sor Juana, y eso es el reto, creo que para mí, que el público disfrute y esté con nosotros acompañándonos y traer esta voz de Sor Juana al centro histórico, al Zócalo, que esté presente y que conviva con todo lo que hay alrededor del ruido y de los artistas y todo lo que sucede en este centro histórico de la ciudad. Sí, claro, el reto es ese, que el público se acerque, sea curioso y se acerque a Sor Juana. Porque estamos seguros que si el público se acerca a sus textos, los va a hacer vibrar. Es una mujer que vibraba tanto, sus pasiones eran tan fuertes, que así como cantan y corean las canciones en Zócalo, se van a aprender los poemas, los sonetos de Sor Juana. ¿Por qué? Justo porque también tienen esta carga humana que uno necesita expresar. Y ella, afortunadamente, a veces nosotros por ejemplo yo, no tengo la voz propia no tengo las palabras para hacerme entender mis pasiones. Y hay autores que me permiten vivirlas y
puedo expresarlas. Mediante los autores las expreso. Y creo que eso es lo que hace Sor Juana conmigo, y es una invitación, porque también lo puede hacer por la gente. Claro, así va a ser, y así va a ser. Y la verdad, van a dejar en alto ese tema de enriquecer. La verdad, la gente hoy en día, como están tantos cambios sociales que ha habido, que a veces, pues tristemente no han sido muy buenos, que digamos. Y creo que enriquecer de esta manera, pues va a hacer que la gente se una con un propósito, porque sí nos hace falta tener esa parte de cultura mucho más amplio, y más con este ejemplo, con esta musa que es la que nos da la batuta para que seguir pues alimentándonos, porque es parte de nosotros, es parte de hasta lo que hablamos, que a veces inconscientemente pues no lo sabemos, pero de todo lo reflejamos de alguna otra forma y traemos algo que creo que es levantar solamente el habla entre todos para que surja. Después de este evento, que va a ser un triunfo total este 12 de noviembre en el Zócalo, ¿qué esperan? ¿Qué esperan después de? ¿El siguiente año vamos a poder ver algo igual? ¿O va a ser algo mucho más grande? ¿Qué más quieren lograr hacer con ello? Porque no tiene que ser la primera edición, tiene que haber muchas más en donde festejemos, por supuesto, a la Ciudad de México. De hecho, el proyecto que lanza la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano es de 3 años festejando la conformación de esta ciudad, ¿no? Y el próximo año el personaje que vamos a abordar es Alfonso Reyes. Y en el 2025 el personaje será Nezahualcóyotl. Entonces, sí, el proyecto va a 3 años. Por el momento, afortunadamente lo estás diciendo, así como de esto no puede parar, pues sí, ojalá no pare. Y bueno, sí tenemos próximo año Alfonso Reyes y 2025 Nezahualcóyotl. ¡Guau! La verdad, qué honor, qué gusto saber esto, porque sí, o sea, tenemos que enriquecernos, y más con estas buenas potencias históricas que, vuelvo a recatar, es parte de nosotros, somos nosotros mismos, a pesar de que no estemos arriba del escenario bailando algo, somos nosotros, es nuestro gran reflejo entre movimientos, hablas, imagen corporal. Qué bello, la verdad, lo que están haciendo, felicidades, porque yo sé que la van a romper. Pero a ver, ustedes ahorita hablando en contexto de tanta gente que se va a unir a eso, ¿cómo se sienten los bailarines, la gente de escenografía, los de sonido? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo ya están sintiendo esos nervios ellos? Junto con ustedes, claro. Pues ahorita venimos justo de ensayo con la Compañía Nacional de Danza, y nada, pues ellos están preparándose. Preparándose, tienen sus participaciones, son tres, ¿verdad, maestro? Uh-huh. Van a participar en 3 momentos, al menos la Compañía Nacional de Danza Folclórica tiene 3 participaciones. Y pues nada, estamos en los últimos días de cuadrar minutos, porque se tiene que cuadrar todo. Entonces, cuadrando minutos, cuadrando sensaciones, emociones que Francisco quiere transmitir, pero además, pues, escuchando a la compañía como tal, porque en una colaboración, pues sí hay una cabeza que lleva la batuta. Pero la realidad es que entre creadores nos tenemos que escuchar, en cada quien en su arte. Uno ve, propone, se ajustan cosas y surge algo maravilloso. Y eso es lo que se va a lograr, yo creo, ¿no? Sí, pues es que ya están a pocos días, la verdad, de dar estreno. Por eso adelantamos esta entrevista, porque teníamos pactada para el sábado, pero dije no, con anticipación, porque claro que tenemos que dejar este mensaje por varios días para que la gente se reúna, esté ahí con ustedes, y por supuesto va a ser único, único, la verdad, lo que están haciendo, un trabajo
Fenomenal, la verdad lo reitero porque también cuando me informaron cómo estaba la organización, la verdad se engalana de ver tanta gente unida con ese buen propósito. Pero para ustedes, en lo personal, ¿qué ejemplo más grande creen que ha dejado en ustedes mismos ser parte de ello? Porque sí es una buena referencia, pero también esta parte, no sé, la dedicación, un triunfo personal, no sé, crear más ideas en la cabeza para hacer más, como nosotros le llamamos aquí, más ideas locochonas para que la gente realmente su alma la refleje en algo y se identifique con ese buen mensaje. ¿Qué es lo que se llevan ustedes de todo esto? Pues mira, surgió, el proyecto surgió como tal en pandemia, en claustrados. Sí. Entonces, creo que después de estos 3 años y medio de primero abordar el texto en claustrados, tal cual Sor Juana estaba, ¿no? Enclaustrada, no puedo decir un fin, porque creo que el proyecto sigue, tal cual Primero Sueño seguirá representándose, pero sí, como en la plancha del Zócalo, sí es un sueño, sí es un Sí. sueño de todos estos 3 años y medio, donde de tenerlo en casa y de irlo sacando poco a poco en presentaciones con público de 100 personas, en diferentes lugares de la República. En lecturas, luego ya en escena, luego en teatro, pues ya llevarlo a la plancha del Zócalo, yo creo que sería como, Wow. pues sí, es el top. Ya de ahí tendríamos que llegar a Bellas Artes. ¿Por qué no? No, Oye, claro, ¿por qué por no? eso. Claro. Sí. Es que este tipo de entrevistas que me he tenido la oportunidad de tener con cada uno de ustedes siempre hacen referencia a cuál es el proceso que les han dejado desde el inicio hasta el crecer. Y me ha tocado ver esa parte que engalana de verlos desde sueño con esto hasta el hecho de decir, wow, ya lo hice, es lo grande, quiero esto y después querer más y más. Y esa no solamente es por la parte independiente, sino también querer llevarles a otras personas ese buen mensaje, esa buena cultura o esa buena manera de desenvolver el alma para que otros se identifiquen y digan, ah, yo quiero hacer este cambio, o yo voy a hacer esto, o yo puedo hacer esto. O sea, no se encasillan con lo poco y es la parte linda y más verla que ahora va a ser en el corazón de la ciudad, va a ser grandísimo esto. Para reflejarlo, ya dicen 3 años. Pero ¿se han visto en otro estado de la República llevando este mismo mensaje? ¿Cómo lo ven más allá de? Sí, hemos estado en San Miguel de Allende, en la Sierra Gorda de Querétaro, en Maconí. Sí, O sea, sí, sí hemos estado, pero creo que también esta colaboración podría crecer, es decir, no solamente pensando que Sor Juana es universal y que últimamente, afortunadamente la están estudiando en otros lugares. Creo que sería maravilloso lograr la colaboración en otros países, en otras planchas, tal cual de zócalos, donde podamos colaborar con artistas del lugar, ¿no? Y que se pueda traducir a público, porque es universal. Entonces creo que se podría lograr y creo que no está mal ponerlo como un planteamiento. Así como Fénix está lanzando estos 3 años de proyecto, también puede ser un gran proyecto para otros países. Sí, claro. La verdad, pues ahora sí, creo que la pregunta es relativa, pero ¿creen que realmente la sociedad
abarco tal cual, la sociedad esté preparada para ver la realidad reflejada en la historia, en lo que nosotros somos. Sí, claro. Porque nosotros somos ese reflejo, sí, ese claro. reflejo de esa sociedad que Sor Juana nos tocó a nosotros y que nos ha formado y que ahora buscamos transmitirla y transitarla a otros a partir de nuestra experiencia como sociedad, como personas, que lo que Sor Juana nos ha dado, pues compartirlo con los demás. Y eso creo que es parte de esta herencia cultural y de este patrimonio enorme que tiene esta gran poeta. La verdad, estamos encantadas con ustedes. Son una buena referencia para que sigamos aprendiendo. Hay muchos detalles que creo que, y me incluyo tal cual, que no sabemos a su totalidad lo que es nuestra historia, ¿no? Aunque pasen siglos, siempre tenemos algo que a lo mejor nos preguntamos, pero ¿por qué nosotros, no? ¿Por qué yo? ¿Por qué él? Pero es parte de nuestra historia y es parte de cómo vamos unificando todos para hacer este buen trabajo. Así que la verdad agradezco mucho por esta plática. Por favor, reitérenos la hora, el día, en dónde. Invitación total, por favor. Sí, pues los esperamos el próximo domingo 12 de noviembre a las 16 horas. Sí, a las 18 horas, no estoy pensando a las 18 horas, en la calle de Madero, que hace esquina con la Plaza de Constitución. Ahí nos vamos a ver y de ahí partiremos porque es un espectáculo que va itinerando. Entonces de ahí partimos y haremos nuestro recorrido con todos los que deseen unirse. No, va a haber muchísima gente, eso sí lo tenemos bien en claro, va a haber muchísima gente. La verdad, pues, ay, es que cómo decirlo, es emocionante escuchar esto, y más siendo parte de nuestra historia, siendo parte del corazón de México. Vamos a estar ahí presentes, esperamos pronto poder tener más cercanía con ustedes en otros estados, porque también, o sea, no porque en otros lados sea a lo mejor ciertas semejanzas históricas, pues también es parte de nuestro punto central, el Zócalo, y de ahí partimos, por eso somos 100% mexicanos y hemos dejado muchas huellas con musas, con gente de gran potencial que nos dejan ese buen mensaje y ustedes van a ser unos de ellos. Así que muchísimas felicidades, muchas gracias. Y por último, entre la actuación y la dirección, un último mensaje que quieran dar a todos los seguidores de Onda Beta. Pues nada, acérquense al arte, vean teatro, danza, vayan a conciertos. Es decir, el arte los va a hacer mejores seres humanos, es un hecho. Les va a quitar sus tristezas, sus amarguras, los va a acompañar. El arte creo que es parte fundamental del humano y a veces se nos olvida que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, asistan a donde puedan, a lo que les gusta, porque hay teatro para todos, hay danza para todos, hay espectáculos para todos. Así que acérquense, museos, vayan a ver pintura, escultura, todo lo que puedan. Claro que sí, vamos a estar ahí al pendiente. Y por supuesto, entre los comentarios que tenemos, pues dicen felicidades, todo el éxito y todo va a estar excelente. Así que muchísimas gracias. Un gran saludo desde la Ciudad de México y Onda Beta es su casa, esta es su familia. Cuando gusten, estamos ahí a la disposición. Así que un fuerte abrazo y saludo y muchas gracias. Gracias, gracias. Bonita noche. Linda noche, bye. Gracias.
Como ven, tenemos una buena referencia y algo excelente que tenemos que compartir para este domingo 12 de noviembre en el puro corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo, con esta puesta en escena Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Por supuesto, unificando a toda esta gente entre cultura, poesía, baile, canto, de todo un poco. Y van a ver que van a ser 3 años festejando México de esta manera. Mi nombre es Vianey Díaz y muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista. Gracias por los comentarios, Gustavo Díaz. Un besote, te amo mucho. Felicidades, todo excelente. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden, en Onda Beta, donde expande tu conciencia. Hasta pronto y buen inicio de semana. Bye.